Familia que me cogieron ahí infraganti. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra transmisión de Facebook Live. Bienvenidos y mucho gusto si no me conocen. Yo soy Jazz Schuler y esta es mi página donde apoyamos a todas las mujeres y hombres emprendedores a nivel nacional y a nivel internacional. Transmitimos desde Bogotá, Colombia, pero como ya les conté, nos conectamos con el mundo entero. La invitación es para que ustedes nos ayuden y empiecen desde ya a compartir nuestra página, a darle me gusta, a dejar sus comentarios y por supuesto también a que nos acompañen suscribiéndose en nuestras diferentes redes sociales. Mi Instagram es @jazzschulerart y mi canal de YouTube exclusivo de manualidades y emprendimientos, Jazz Schuler Art. Así que conectados, ya veo que por aquí ya están llegando, reporten sintonía, cuéntenme desde dónde están. Por aquí están a Milena, está Gladys y dice buenas noches desde Francia. Oye, qué bien desde Francia. Están también desde Barranquilla, me encanta que tengan esa conexión con nosotros. Vamos a empezar a compartir y a darle la bienvenida a una invitada maravillosa que tenemos en esta tarde, que trae una técnica que yo sé que a todas ustedes les va a gustar porque podemos aprovechar para el Día de la Madre, para crear nuestros accesorios y vamos a aprender también uno que otro tipcito. Así que vamos a darle la bienvenida a Lida Zúñiga, que está por aquí. Lida, bienvenida, ¿cómo estás? Qué rico verte. Buenas tardes a todos, a todas. Qué delicia tu invitación, Jasmine. Muchísimas, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Bueno, súper bien. Lida, contemos un poquito quién eres tú, en qué parte del globo terráqueo te encuentras y a qué te dedicas. O sea, cuéntenos todo porque queremos juzgar. Bueno, voy a hacer un breve resumen porque la historia es larguita, pero en resumen, pues yo soy abogada de profesión, especialista en derecho comercial y financiero, es lo que yo estudié, me gusta también muchísimo mi carrera. También me dedico a la música, soy compositora y cantante. Bueno, como ven, el arte me rodea y el tema de King Ku, que es mi tema de accesorios, nace en el 2017. Es un emprendimiento que nace, yo estaba trabajando en un lugar que quiero muchísimo, pero un día visité a un joyero para mandar a hacer un anillo en plata y resulta que vi una cantidad de piedras que tenía él sobre su taller, ¿no? Sobre su mesa de trabajo. Yo dije, qué cosa tan absolutamente divina. Entonces yo empecé a comprarle a él piedra por piedra. Y yo dije, voy a hacer mis propios accesorios. ¿Por qué no? Los voy a hacer a mi gusto, nadie va a tener esos accesorios, van a ser únicos, perfectos para cada cosa que yo me pongo, o sea, perfectamente combinados. Y así empecé. Entonces algún día dije, algún día alguien me vio un accesorio y me dijo, ay, qué cosa tan bonita. ¿Y eso dónde lo compraste? Entonces yo le dije, lo hago yo. ¿En serio? ¿Y tú por qué no haces para vender? Yo le dije, pero claro, ¿y qué se te ofrece? Entonces me dijo, yo quiero tal cosa, quiero un cinturón. Bueno, cosas que obviamente yo no había hecho jamás, porque como ven, pues también el derecho es de lo que he vivido toda mi vida. Bueno, finalmente empecé a hacer collares. Un estilo de collar, de hecho, todavía yo conservo ese estilo de collar porque es un collar sumamente elegante y versátil para, realmente para cualquier pinta. De hecho, me va a permitir mostrarles uno de los que tengo. Perfecto, miren que me encanta porque Este aquí estilo. contigo estamos aprendiendo que es una mujer profesional, abogada, y miren cómo llegó al mundo maravilloso de las manualidades y me encanta que puedas compartir con nosotros esa experiencia de vida. Por aquí le doy la bienvenida también, está Olga, está Ana Milena, está Diana, y está la tocaya Jazz Salazar, Jazz que es muy juiciosa, ella es una de nuestras fans número uno, tanto aquí en Arte y Manualidades con Jazz, como también de la gira colombiana de la pintura y de las manualidades, que aprovecho para decirles que estamos en transmisión, que hoy tenemos cierre y vamos intercalados. Yo voy en las horas pares y ellos van en las horas impares para que lo tengan ahí muy, muy en cuenta. Bien. Continuamos vida con esa historia de vida porque me encanta. Además que ya sabemos que cuando necesitemos abogada, cuando necesitemos una persona que nos asesore en todos Claro. estos temas, ya la tenemos. Es que la idea es que se les hace la consulta jurídica, el accesorio, y si quieren se les canta lo que quieran. Es buenísimo. Para el cierre vamos a ver cuántos compartidos tenemos y si nos cantas y terminamos con serenata virtual.
Pues sí, fíjate que la vida lo va llevando a uno por caminos extraños, pero mira que esto para mí fue un refugio que tú no te imaginas. Yo en ese momento tenía un estrés, pero al 300%, yo no puedo decir al 100, al 300. Esto fue mi salvación, porque realmente yo lo empecé a hacer como una forma de calmar mi mente. De hecho, hay estudios que muestran que el tema de bisutería, bueno, yo diría que ampliémoslo a casi todas las artes manuales, equivalen a meditar. O sea, es la única forma de que la mente quede concentrada y enfocada en algo. Entonces, eso para mí es súper valioso. Entonces, mira, esto más o menos fue con lo que comencé. No sé si lo logran ver adecuadamente. Pero, digamos, mi idea siempre fue trabajar con material pues sumamente suntuoso. Yo utilizo cristales Swarovski certificados, perlas Swarovski certificada, ónix de diferentes estilos. O sea, si lo ven acá, esto es facetado. Son collares que realmente sirven para muchas ocasiones. O sea, si tú te lo pones con un jean, una camiseta, una chaqueta, queda una pinta hermosísima. Y a mí me gusta combinar los cristales, las perlas, el ónix o cualquier otra piedra, como las ágatas o cualquiera que yo quiera utilizar, con diferentes estilos para que yo pueda ponérmelo con perla, con negro, con rojo, con el cristal que esté acompañado. Entonces es prácticamente hacer tres juegos en uno. Otro tema que yo tengo súper en cuenta a la hora de diseñar es la comodidad al momento del cierre. O sea, siempre va a haber una piedrita. De hecho, la energía de las piedritas, quienes creemos en la energía de las piedritas, es que deben ir siempre en contacto con la piel de la persona, siempre. O sea, el contacto es sumamente importante de la piel. Entonces, este contacto del cuello es súper importante para mí. Además, le da mucha comodidad a las personas, porque al dejar yo una piedra grandecita al final, no va a molestar ningún cierre que yo le ponga. Otra cosa que yo hago es utilizar, dime. Antes de seguir, eso me parece muy importante. Primero, la comodidad. Me encanta porque estás pensando prácticamente en todo. Pero antes de seguir, yo quiero hacerte una pregunta para las personas que de pronto no estamos muy relacionadas con todo este tema de las piedras. ¿Qué significa cuando tú nos estás diciendo esto es un ónix certificado? ¿Qué es la certificación de una piedra? No, de lo que se certifica es el Swarovski, que es un cristal que lo falsifican bastante. O sea, lo venden falsificado en muchos lugares y a mí me lo vende un distribuidor de la piedra autorizado en Colombia. Entonces es un cristal por el que uno puede realmente, no, y es que de hecho tú los ves y la calidad es impresionante. O sea, es decir, cuando tú compras un cristal, hay muchos de ellos que les hacen el facetado. Entonces, el facetado, cuando es un cristal original, es sumamente limpio. No ves ninguna imperfección en el facetado. Lo mismo ocurre con la piedra. Entonces, bueno, este, por ejemplo, tiene cristales rojos, un rojo que se llama rojo Siam, que es un rojo oscuro, un tono de rojo oscuro. Tiene unos metálicos que son divinos. No, es que son divinos. Yo los invito a que se metan a mi página y observen, porque ahí ya están con más claridad las fotos. Y hay un video digamos, ya de cómo se ven puestos. Realmente son accesorios muy lindos y, como les digo, muy versátiles, porque realmente para toda ocasión los pueden usar y van a verse muy bien presentados. También Y tengo ahora, pulseras para hombres, ¿no? No, yo no me he olvidado de los hombres, jamás. eso es importante para los hombres porque ahora los hombres utilizan accesorios y también el tema de que las cosas sean bastante versátiles, que podamos Exacto. tener un collar que combinemos absolutamente con todo. Así que chicas, ustedes alisten su agenda para que puedan anotar los datos de Lida, para que también puedan acceder a esos descuentos que vamos a tener, esas sorpresas que nos tiene ella, que ya le vamos a estar preguntando, y también para que puedan anotar el paso a paso de algo muy básico que Lida nos va a enseñar el día de hoy, nos va a obsequiar ese conocimiento chiquitico para que nosotros quizás podamos hacer el collar ahorita que viene o que se está celebrando el fin de semana de la madre o los detalles que ustedes quieran hacer. Pero que también si ustedes dicen, ay no, yo no lo quiero hacer, sino que lo quiero comprar hecho, vamos a ir a las redes sociales de Lida y las vamos a ver qué nos interesa y qué va a pasar si vamos a tus redes sociales, Lida. Va a pasar algo muy, muy interesante, y es que las personas que vayan hoy, debe ser hoy, preferiblemente sería Instagram, o si quieren escribirme a mi WhatsApp, más efectivo sería, van a obtener un 20% de descuento en el que escojan
que esté en el en cualquier publicación, por favor. Pero deben escribir, yo te veo, King Kong. Esa es la señal de que están viendo este programa y de que están atentos y quieren realmente su descuento. Entonces, es un muy buen descuento. Realmente nosotros hacemos solamente una semana de descuento al año, que es en mayo. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos a que vean Kinku, a que me sugieran Kinku. Otra cosa que es importantísima que les quiero decir es que yo también hago diseños personalizados. Entonces, hay personas que me dicen, yo necesito con una piedra de este tamaño, cristal de este color. De hecho, yo tengo organizado todo por colores. Yo tengo organizado todo por colores y pues tengo de verdad disponibilidad de muchísimos colores de cristal. Tengo rojos, de varios rojos, anaranjados, amarillos, verdes. Mejor dicho, una gran variedad de cosas para que no se quede uno corto al momento de ofrecer. Pero bueno, tú me dirás si empezamos. Claro que sí, Manuela. ¿Qué más cosas de mi historia quieres? Les recordamos entonces, ¿qué deben hacer? Ir a la página de Instagram de Kinku. Ustedes van a la página, ven cualquier accesorio, le dan me gusta a la foto y luego al WhatsApp de Lida ustedes colocan yo te veo Kinku y listo, ya pueden acceder a ese 20% de descuento. Les agradecemos y dejan su comentario, nos reportan sintonía, empiezan a compartir este video, manita arriba dándole like. Recordemos, Lida, entonces, manos a la obra, pero antes de empezar, redes sociales y línea telefónica, por favor. Bueno, redes sociales Kinku Joyas 17, me encuentran en Instagram. En Facebook encuentran Kinku simplemente. Ahí lo ubican por la foto que está, que es inequívoco. Es una foto de los accesorios, entonces no hay problema. Y mi WhatsApp es 315-495-6490. Para quienes están en el chat, lo voy a colocar en el chat. Para que tengan la referencia. Kinku con K para que lo tengan en cuenta. Mientras Lida entonces va colocando ahí el número en el chat, ya lo vamos a colocar. Entonces yo les voy a hacer una invitación, Lida, porque es que hoy es sábado y si se han dado cuenta, hoy está haciendo como frío aquí en la ciudad de Bogotá. Yo quiero invitarlos para que ustedes me acompañen. Mire qué rico. Salud, Lida. Qué rico. Mucha salud. A esta hora un delicioso café Caldivia, que por cierto tiene unos espectaculares con el código Jazz Schuller. ¿Y qué tienen que hacer? Ustedes escriben al WhatsApp de Caldivia, que es 304-605-1197, 304-605-1197, colocan, quiero mi código de descuento Jazz Schuller, y el envío del café les va a llegar a todas partes del país. Y algo mejor también, vayan a nuestra cuenta de Instagram y participen por el kit capuchino, que ya terminando esta transmisión les voy a mostrar qué trae el kit capuchino. Lida, iniciemos a realizar nuestro proyecto del día de hoy. Bueno, listo. Digamos que en un contexto normal, donde nadie me ha encargado nada, sino que yo quiero crear algo, yo lo que primero hago es mirar con qué insumos cuento, sobre todo aretes. ¿Por qué los aretes? Porque definitivamente los aretes son una pieza clave de cualquier jueguito. Entonces, hoy he decidido hacer un juego con este tipo de cristal. Estos también son aretes de cristal Swarovski. Son preciosos. Realmente, realmente son aretes que llaman la atención por donde van. Y también tienen esa versatilidad que lo puedes usar con un jean o lo puedes usar con algo elegante y se ven divinos. Bueno, entonces la idea es hacer algo con referencia a estos aretitos. Voy a bajar un poquito mi pantalla para mostrar un poco del tema de cómo trabajo. Bueno, otra cosa que quiero aclarar, el descote no es sino para poderme ir probando el collar. Ese es otro tip que les voy a dar, es súper importante que ustedes sientan la comodidad, que nada está picando, que nada está tallando, que la forma del cuello es perfecto para el collar, o sea, que todo va a la medida. Entonces la idea es que primero coge uno la guayita que yo utilizo es de 45, se llama, y es una guayita que no es ni gruesa ni muy delgada, se deja trabajar súper bien. Se puede poner cualquier tipo de piedrita sin ningún problema o perlitas, todas caben por este tamañito. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. Bueno, mi idea es utilizar cristalitos de Swarovski, también del mismo, exactamente el mismo tono,
que voy a usar de los aretes. Y pues mientras voy haciéndolo, podemos ir hablando de cualquier cosa. Yo les voy mostrando los avances, ¿vale? Para que no se aburran por ahí. Yo quiero preguntarle, para trabajar este tipo de técnica que trabajas tú o para lo que haces, ¿necesitamos tener herramientas especiales o mientras, por ejemplo, alguien que quiera emprender puede iniciar con lo que tiene en casa? Bueno, yo pienso que es importante tener herramientas como algunas tenacitas, son súper importantes, porque estas nos permiten, ya les voy a ir mostrando el uso de cada una en cada momento para que vean bien. Pero sí se necesita como, hay kitsitos que venden que realmente no son muy costosos. Yo diría que son baratos porque finalmente uno les da uso, duran años, no es un tiempo, sino mucho tiempo. Así, depende también de lo que yo trabaje. Cuando se trabaja el alambre se necesita este tipo de herramienta. Yo también lo trabajo de vez en cuando para hacer algunos dijes para mí. Esos realmente no los he sacado, sino los hago para mi uso particular. ¿Qué otra cosa? El cortafrío es absolutamente importante, porque es lo que te va a permitir hacer los cortes bien hechecitos tanto del inicio como del final. Es súper importante un buen cortafrío, porque eso te va a ayudar a dejar muy bien a ras la guayita y que no vaya a picar acá atrás en el cuello. O sea, eso es súper importante tener en cuenta. Perfecto. Yo digo que hay una filosofía. Dime. Si ustedes tienen preguntas, pueden colocarlas aquí a través de nuestro chat. Nosotros vamos a ir respondiendo. Esto es una charla deliciosa a la cual los hemos invitado. Por aquí está viendo que se están conectando desde Barranquilla. Está Diana Marcela que dice, me encanta. Está también Mauricio y dice, gracias Yasi, gracias Lida, muy buena conversación. Ah, no, mi amor, es que aquí conversamos delicioso, aquí tomamos tinto, aprendemos y la pasamos muy, muy sabroso. Lida, ¿con qué vamos a empezar entonces? Bueno, vamos a empezar. La idea de, o sea, cuando yo diseño un collar, yo tengo varios tipos de diseño. Hay diseños que son diseños eclécticos que lo que hacen es no conservar una forma, ¿cómo les voy a explicar con uno de los collares? Ok. Digamos, utilicemos mejor la palabra simétrico, porque creo que es más apropiada en este momento. Nidia, por ejemplo. El accidente es la tarde. No, mentira. Aquí está. Hay una simetría, o sea, yo hago diseños que son simétricos como este, ¿sí? Este es un diseño que se hace en ágatas fucsia con cristal fucsia. Entonces guardan una simetría, siempre se hace con una pieza más grandecita para que le dé esa simetría. Okay. Este es un tipo de collar que se hace sobre guaya con cristales y piedritas, pueden ser de cualquier tipo de piedritas y cualquier tipo de cristal, son realmente súper sencillos de hacer. Ahí lo que hay que tener cuidado es utilizar materiales realmente de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan materiales que se oxidan muy fácilmente, la guaya se daña y te va a dañar los atuendos. Cuando se utiliza un buen material, realmente son eternos. El escalachín que yo uso es un escalachín de plata. Ese escalachín se limpia simplemente con un trapito si se llega a oxidar. Hay una oxidación que tiene la plata por dejarlos, por ejemplo, colgados al aire libre. Y ahí voy a que yo me preocupo mucho en los empaques de los accesorios para que esos empaques sirvan para guardar la pieza colgada sin que el polvo le dé. Entonces yo utilizo yute y utilizo organza. A gusto de las personas, para que tengan muy bien guardada la piecita. Bueno, entonces acá lo que voy a escoger, yo quiero hoy hacerlo con onyx, porque lo que yo les decía hace un momento, es importante que se pueda usar tanto con estos, como con estos aretes, como con estos aretes, o sea, que tenga una versatilidad absoluta, o sea, que casi que tengas tres juegos en uno. Nomás con el simple cambio del arete, tú ya cambias absolutamente la dinámica del accesorio. Otra cosa que yo suelo hacer es en collares muy cortitos, yo dejo una cadena larga atrás para que la persona pueda descolgar un poco más el collar y tener varias dimensiones para usar el collar. Entonces eso también le da un valor agregado al asunto. Bueno, vamos a mirar. Varias ideas y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Chicas, hagan sus preguntas.
aquí ya vamos a empezar como el armado de Lida. ¿Hoy vamos a hacer algún collar en especial o vamos a ir creando algo sobre la marcha? No, vamos a ir creando algo sobre la marcha porque hay una cosa, los diseños de Kinko son únicos, no hay diseños que se repitan. Sea, si yo hago una pieza, no la vuelvo a hacer. Yo hago cosas diferentes. Yo partía de una cosa, yo decía, y para nosotras las mujeres, los hombres no tienen el problema, pero nosotras sí somos celosas con que ojalá nadie tuviera la ropa que uno tiene. Entonces yo decía, bueno, en los accesorios uno se puede dar ese lujo, que nadie tenga mi accesorio. A mí me gustaría que nadie tuviera mi ropa, pero tengo el problema que cumple promoción. Ah, pero no. Tú le pones un Kinku y ya se ve totalmente exclusiva. A ponerle Kinko para verdad que para volver más exclusiva las prendas. Me parece. Claro que sí. Bueno, entonces yo acá tengo ordenado en una cajita todos los tipos de onix, yo los guardo aparte. Tengo onix mate, onix brillante, facetado, grande, pequeño, cuadrículo, o sea, tengo la variedad que ustedes quieran de pedrería en ese caso, pequeñas, grandecitas, chiquitas. Entonces vamos a ver si voy a utilizar estas que se llaman monedas, tipo moneda, que son piedras muy lindas, muy lindas. Obviamente yo cuido, las piedras tienen un tema que es bueno hacer la aclaración, y es que no siempre son tan perfecticas. Esto no es siempre tan perfectico porque ellas se desporquillan, hay que tenerles muchísimo cuidado porque son delicadas. No es que sea delicadísimo, pero sí hay que tenerle cuidado porque es que a veces uno llega y bota el accesorio. No, eso no se debe hacer ni se puede hacer con eso porque ahí van a tener problemas con las piedritas. Entonces, ellas cuando salen, por ejemplo, cuando las hacen, ellas las hacen en sartas, entonces se golpean unas con otras y se crean ciertas imperfecciones, pero realmente no son imperfecciones. Es natural que eso suceda cuando las piedritas están siendo hechas, ¿listo? Por aquí Bueno, Nidia dime. nos dice que le pone un adorno y nadie más lo luce. Entonces está muy chévere. Por aquí también, a ver qué nos están diciendo. Nos dicen, ahora la situación económica se ha puesto difícil. Hacer joyería y accesorios es una buena alternativa para emprender. Claro que sí, esa es una muy buena alternativa y es la idea de que nosotros sigamos con la creación de estos programas que llevamos ya hace muchísimo tiempo, y es que ustedes puedan desde sus hogares aprender y emprender. Y lo más importante también, apoyar a cada una de nuestras talleristas invitadas, que son mujeres talentosísimas y emprendedoras. Claro que aquí también tenemos hombres emprendedores, pero pues nosotros nos caracterizamos por en un 90% esta comunidad ser de mujeres. Así que recuerden que lo que siempre les digo, trabajar con amor, honestidad y respeto, y que unidas somos más. Entonces, entre más nos apoyemos, muchísimo mejor. A que usted de pronto dice, bueno, yo ahorita no puedo comprar el producto. Hombre, es muy sencillo, tiene internet, suscríbase al canal, sígala en Instagram. Dele me gusta, déjele un comentario bonito, recomiende la página, recomiende el producto y listo. Esa es una manera en la que usted simplemente se gastó un minutico y ya. Tienes toda la razón. Hay una cosa de mi historia que se me olvidó contarte y es importante. Hace un mes me dieron mi grado de coach de vida y coach ejecutivo, que fue un curso que hice durante este periodo que fue bastante duro para muchas personas, me cuento entre ellas, pero fue la experiencia, de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, esa. Bueno, entonces aquí la idea es darle un poquito de peso al collar. En la parte de abajo. Vamos a hacerlo ecléctico, no lo vamos a hacer tan simétrico. La idea es realmente aprender a darle los equilibrios correctos al collar cuando no lo queremos hacer tan simétrico, sino que se vea diferente. Hay público para todo, hay gente a la que le fascina lo normalito, pues diría yo, o sea, que sea muy, y bueno, chévere, a mí también me gusta a veces, pero hay ciertos atuendos que es mejor cargarlos con más cosas. Por ejemplo, si el vestido es muy simple y no tiene ningún adorno, si tú le pones cristales y color o perlas, eso se ve divino. Y si los combinas todos, pues se ve muchísimo más lindo. Bueno, entonces, por ejemplo, acá yo le pongo chaquiras, ¿sí? Para ir separando piedra con piedrita, no sé si alcanzan a notarlo. Hay chaquiras de dos tamaños y de dos colores.
para que eso le dé cierta intención a la piedrita. Ahí estamos viendo, solo que te di espacio para que pudieran ver mejor lo que estamos tratando de formar. Ahí estamos. La idea es te me fuiste. ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué pasó? Para que pudieran ver mejor el collar. No, me sentí triste. Bueno, yo no las abandono nunca. No, 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 ni se te ocurra. Bueno, pues eso les contaba. Otra cosa de la que estaba cayendo en cuenta ahorita es que, de verdad, o sea, yo no solamente para esto aconsejo, sino aconsejo desde el tema de cliente, que nosotros debemos en nuestras artes tener siempre muy, muy presentes los empaques. Los empaques de pronto en una cultura como la nuestra a veces no es tan importante. En culturas como las orientales, sí. Si se fijan, el nombre de mi empresa es un nombre oriental, es un nombre japonés. Kinku significa equilibrio en japonés. Y a mí me gusta mucho, en varios sentidos me gusta ese estilo de cultura donde todo detalle es importante. Eso a mí me fascina. O sea, me parece muy chévere que la persona le parezca lindo su accesorio, pues me parezca, pero que también su empaque sea espectacular. Y si es para regalo, sea divino. O sea, que todo sea detalle tras detalle, el cliente diga, pensaron en mi comodidad, en que pueda guardar mi accesorio como debo guardarlo, etc. Entonces, ese es un consejo que les doy, que es muy importante en todas las artes, ¿no? ¿Verdad que sí? Porque mira que primero todo entra por los ojos. Y segundo, dijiste algo supremamente importante y es pensar en el cliente. Por aquí sí. Mónica nos está haciendo una pregunta y ella dice que sí es cierto que se debe aplicar primero el perfume antes que poner el accesorio para que no se dañe. Es totalmente cierto. Sí, se debe dejar secar un poquito antes de colocar el accesorio. Estos accesorios, cuando el collar es entero, como el que vamos a hacer hoy, no tiene tanto problema con los perfumes. Realmente las piedritas son resistentes a eso. Lo que sí hay es que limpiarlo después. O sea, te lo pusiste y luego cuando lo vas a guardar, lo limpias con un pañito muy suave y ya. No va a sufrir nada porque, por ejemplo, los broches yo los hago en acero inoxidable. Eso es otra cosa. Yo utilizo broches grandes. ¿Por qué los utilizo grandes? Incluso a veces en collares que son pequeños yo utilizo grandes. Por la comodidad del cierre. De abrir y poner y abrir y quitar, eso si es chiquito, Dios mío, uno la uña no le llega, o sea, eso es una cosa horrible. Entonces yo pienso en eso, yo digo, por ejemplo, pienso en personas como mi mamá o las personas mayores, para que se pongan un collar también les cuesta, entonces cuando es bien grande, el ganchito es súper sencillo de poner, ya. Cada cosa tiene uno que pensarla y obviamente eso es un tema que ha ido como evolucionando, ¿no? No son cosas que se le hayan ocurrido a uno de una, sino que con la práctica uno veía cosas y uno decía, ay, ¿por qué no hago esto? ¿Y por qué no hago aquello? ¿Y por qué no modifico esto? ¿Y por qué mejor no hago esto? Porque finalmente se trata de eso, de un aprendizaje constante en lo que las personas quieren llegar a vivir con un Kinku, porque Kinku es más allá de una empresa de accesorios, una empresa de experiencias. Nosotros también hacemos preparación de regalos personalizados, con otro tipo de cosas, no necesariamente, normalmente llevan accesorios, normalmente la gente me pide un juego de collar, aretes, pero también otras cositas que nosotros tenemos, que son hechas a mano la mayoría, o sea, son cosas especiales, personalizadas, y lo que les cuento, el empaque tiene que ser, pero absolutamente especial, para mí el empaque es súper, súper importante, no sé si tú compartes eso. Hay que tener todo eso en cuenta, y sí, para mí el empaque es supremamente importante. Mis clientes, las personas que me han comprado, saben que yo voy mucho con el tema de reciclar, así que siempre mis empaques van a ir en papel periódico, pero siempre llevan alguna flor bonita o algún sticker claro. Bonito, pero sí, yo realmente empaco con papel periódico porque me gusta reciclar. Miren tan lindo que está quedando el accesorio, el collar, vean. Sí, esto, la idea es ir equilibrando, como yo les digo, la piedrita del centro tiene que darle peso al collar.
porque el collar tiene que tener esa caída necesariamente, y más cuando se trata de una guayita que es como la que yo manejo, que no es tan gruesa. Hay guayas gruesas que también manejo para hacer ciertos collares que ya van más pegados al cuello, para que se sostengan mejor, se hace una guaya más gruesa, pero este tipo de guaya sí amerita que le hagamos tener peso aquí en la parte de abajito. Entonces va a tener muchísima mejor caída. Bueno, y para que ustedes también lo tengan en cuenta, quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal de YouTube, Jazz Schuler Art, y recuerden que si ustedes de pronto están llegando tarde a este video, lo pueden ver también en diferido en nuestro canal de YouTube. Y si usted nos está viendo en el canal de YouTube, le recordamos que hoy es 22 de mayo, si no me equivoco, porque a mí a veces como que se me desfasa el día, ¿no? Entonces, para que si de pronto usted ve que nosotros aquí estamos aplicando algún descuento o estamos entregando premios, simplemente se entrega durante el día de la transmisión de este programa. Y aprovecho para decirles, chicas, que una manera también en la que ustedes me pueden apoyar a mí con mis proyectos es muy sencillita. Yo por acá, recuerden que les tengo el kit de pedrería. Entonces tengo el lápiz magnético, él viene con 3 paqueticos de pedrería para que ustedes la trabajen. Les puedo mandar pedrería para que trabajen con calor en plancha y decoren sus prendas, o así pedrería para que ustedes trabajen los cuadros y las botellas, que les tengo unos cuadros de estreno de infarto, les va a encantar. Y este kit viene con pegante Fantasy Glue, que el Fantasy Glue es de emprendedoras caleñas. Así que no solo apoyan a estas emprendedoras caleñas, sino que también me apoyan a mí. Si ustedes quieren el kit, por aquí abajo está mi línea telefónica, me escriben al WhatsApp y listo, yo se los doy con descuento. ¡Ay, qué mujer tan vendedora, hombre! Sí, eso ya es una masterclass de ventas, ¿sabes? Ay, eso está muy bien. Bueno, yo normalmente tengo un espejito acá en mi lugar de trabajo, pero pues ya que la cámara me sirve de espejo, la aprovecho. Pero más o menos va uno viendo que esto quede armonizado, absolutamente armonizado. No puede quedar, digamos, en medio de lo ecléctico que pueda hacer el collar, tiene que tener cierto equilibrio. Siempre tiene que tener cierto equilibrio para que quede bonito y se vea bonito. Eso es importante, equilibrio. Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Reporten sintonía también desde donde más se están conectando en esta tarde, el sábado, ¿cómo está? Ustedes aquí en Bogotá, por donde yo estoy, está lloviendo. Pero ¿dónde están ustedes? ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo calor? ¿Está haciendo frío? ¿Les gusta esta clase que tenemos el día de hoy? Nuestra invitada, que es maravillosa. Además, porque a Lida le estamos dando la bienvenida a nuestra gran familia. Es la primera vez que nos acompaña aquí en una transmisión, así que estamos súper contentos, felices de poder tener esta mujer tan talentosa aquí compartiendo con nosotros. Yo muy feliz. De verdad que gracias, Jazz, por la oportunidad. Muy rico estar acá contigo. Que se pasa además delicioso. Ajá. Mónica dice que empezó a llover. Ay, sí. La tarde va a estar como para que nos conectemos con la página de Jazz Schuler y miremos que toda la tarde tiene unas invitadas maravillosas, Lida, porque te cuento que ahorita viene también otra invitada espectacular que trae algo que a mí me encanta, que son mandalas. Y el cierre. Y el cierre del día de hoy a las 6 de la tarde, no joda, que tenemos una invitada cocinera del Caribe colombiano y presentadora de televisión. Así que tienen que conectarse a las 6 de la tarde hoy. Pero claro, qué delicia. Bueno, aquí ya como vamos, ahí normalmente, Lida, cuando estás trabajando así, ¿cuentas la cantidad de piedras o simplemente es el diseño que vas realizando? Yo voy realizando el diseño. La idea es que yo digamos, en los intermedios estoy usando chaquira checa. Yo uso solo chaquira checa, no china. ¿Por qué no uso china? Porque la china viene con diferente tamaño. Entonces, eso daña la disposición del collar, ¿sí? Entonces, la idea es usar chaquiras, preferiblemente checas, para que quede muy simétrico lo que debe ser simétrico, que son, por ejemplo, el espaciado. El espaciado sí debe ser absolutamente simétrico. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí he metido he puesto dos piedritas que son también en ónix, que es otra moneda un poquito más pequeña que esta, y lo que se llama un barril, ¿sí? También en ónix. Pero yo siempre hago el cierre y apertura de la piedra con el mismo tipo de chaquira, para darle como ese, lo que yo llamo el equilibrio del collar. Algo muy importante. Bueno, por aquí nos están enviando saludos
desde Popayán y todas están antojadas. Dicen que qué rico un tintico. Uy, sí, a esta hora espectacular. Me Pero encanta. claro que sí. Siempre Tintico dicen que recarga el alma. bueno, vamos a ver cuántas se animan a realizar su accesorio o también hacer del gasto a Quincu, cuántas van a ir por ese descuento del 20% que tenemos el día de hoy. Recuerden que ustedes Claro. van a escribir al WhatsApp y simplemente van a escribir te veo Quincu y ya tienen el descuento asegurado. Sí, señoras, y con mucho gusto. Y lo que les digo, si quieren algo personalizado, también, también. No hay ningún problema, porque pueden ver de pronto algún diseño, pero dicen, a mí me gustaría el cristal de otro color. Eso es lo que me pregunten y con seguridad voy a tener el color. Yo tengo realmente bastante, bastante surtido en ese sentido. Sí, ya va quedando, ya va tomando forma. Igual hay un tema que uno tiene que tener también claro, ¿no? Si no le gusta, lo desbarata, punto. Eso es algo que uno no puede seguir así haciendo, no. Yo por lo menos si yo veo que hay pedacitos del collar que no me gustaron, ya lo desbarato y cambio absolutamente toda la disposición del collar. Y otra cosa súper importante, nunca hagan un collar cuando están tristes o bravas o con malas energías, porque la verdad yo creo en que uno contagia las cosas que hace de la energía que tiene en el momento en que las hace. Entonces no, no lo hagan. La idea es que los clientes reciban la mejor energía de ustedes cuando están haciendo algo para ellos. Entonces, así siento que debe hacerse. Muy cierto eso que estás diciendo, siempre hay que trabajar con la bonita energía. Por aquí nos están preguntando, Lida, que ¿en dónde estás ubicada? Ah, yo estoy en Tunjita, Boyacá, Colombia, para servirles acá en esta tierrita que es tan bonita. En Tunja, vea, pues ahí para que aprovechen también y cuando vayan por ahí de tour, pueden pasar y visitarla. Claro, claro que sí, acá serán muy, muy bien recibidas. Bueno, recuerden darle like a este video, comentar, realizar sus preguntas, compartir y nos dicen por favor desde dónde se están conectando. Liliana dice por aquí que estamos cerquita. Creo que sí, si no me equivoco, Liliana es Liliana de Duitama, ¿verdad? Por aquí están. Uy, súper cerquita. Estamos a una horita larga, eso no es nada. Acá bienvenida, con todo el cariño del mundo te espero. Y así va quedando, va quedando, va quedando. La idea es que a un punto del collar ya no se le puede meter piedra tan, tan, tan grande, porque la idea es que no se sature tanto la parte del cuello, sino que más o menos desde este lugar empiece a ver la piedra. Y ya aquí lo que hacemos es cerrar con Shakira y algunos adornos de piedrita. Porque a mí me encanta que el ónix quede en contacto con la piel. Eso es súper importante. Hay un tema del ónix que de pronto, para los que no saben mucho del tema de piedritas, el ónix tiene el poder de transformar las energías. O sea, de coger las energías malas y transformarlas y no dejar que lleguen a las personas. Es una piedra realmente muy, muy chévere. Ahí en Quincú tenemos algunos significados de algunas piedras que son las que más utilizamos. Y hay unas para, por ejemplo, especiales para las personas que están, las mujeres que están en gestación, es el ónix rosado, por ejemplo. Esa es una piedra divina, divina, absolutamente divina. Hay piedras, las ágatas, todas son de temas de energía, de amor, de calma, de paz, de salud, el cuarzo cristal, es un cuarzo, es una piedra que a mí me parece de las más lindas, que es esta. Es una piedra absolutamente preciosa y es una piedra de sanación. La llaman la piedra de sanación. Entonces, ese tema de las piedritas a mí me parece muy interesante porque yo digo, si uno le mete buena energía a esto, y si yo creo mucho en que uno, a lo que le dé el significado, ese significado se va a volver realidad. Es como lo que llaman los que saben del tema, el enfoque de la energía, ¿no? Entonces, cuando yo creo en algo y a algo le enfoco la energía correcta, pues las cosas suceden como yo quiero que suceda. Entonces, cuando yo uso las cosas con esa intención de la sanación, la sabiduría, bueno, hay una cantidad de significados súper bonitos de las piedritas, pues yo creo que uno va logrando cosas muy bonitas. Eso Bueno, es bien importante.
Bueno, por acá Nidia, que está desde Perú, dice que algún día espera conocer Colombia. Más que bienvenida, y como te está diciendo por ahí ya Salazar, el riesgo es que te quieras quedar, te vas a enamorar de Colombia, así como cuando yo fui y me enamoré de Perú, yo ya quiero volver, ya quiero regresar. Sí, debe ser precioso. Yo no conozco Perú, pero también es uno de los destinos que quisiera conocer por muchas razones. Historia, comida, bueno. Finalmente es una tierra muy, muy rica, gente muy linda. Lida, ¿tienes ganas de viajar? ¿Quieres viajar? Por supuesto, ya. Bueno, pues les cuento a propósito de eso, que a mí también me encanta viajar y sobre todo que me gusta viajar de la mano de personas amigas, de la mano de personas que en este momento me ofrezcan excelentes precios y ahorita Aeromundo Barranquilla tiene un plan turístico a un precio de locura para San Andrés Islas. ¿Cómo pueden hacer ustedes? Muy sencillo, pueden escribir al WhatsApp de Aeromundo Barranquilla, que es el 302-306-3087. Óiganlo bien, 302-306-3087, Aeromundo Barranquilla, y ustedes escriben ahí, código de descuento, Jazz Chuler, y quiero irme para San Andrés, aunque ellos también los pueden asesorar para sus viajes internacionales. Se le tiene todo, Lida, se le No, tiene. mejor dicho, esto de verdad es una masterclass de ventas. Buenísimo, buenísimo. Mami, es que yo le estoy haciendo la competencia de programa ese que dan los fines de semana por la mañana. No, qué cuento. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, otra cosita que yo hago, ya digamos cuando estoy terminando la fase que va principal, ¿no? Yo llamo como la parte principal que ya la tengo aquí casi lista. Es que ya le voy metiendo piedritas muy parecidas para que el cierre si quiere quede totalmente simétrico, porque eso sí es importante, darle esa última como sensación de simetría para que se vea mucho más cómodo. Ya voy a ponerle, ya voy a empezar a hacer ese pedacito del cierre, ya les muestro un poquito del detalle de cómo va quedando. Miren qué charladito, charladito, hemos estado realizando el collar y van a ver lo lindo que va a quedar. A mí me encanta, recordemos, Lida, por favor, tus redes sociales para que vayan a seguirte, se contacten contigo. Claro que sí, es Kinku Joyas 17 en Instagram, Kinku en Facebook y pues mi WhatsApp que ya lo dejé, voy a ponerlo, lo ponemos en el chat, ya si se puede. Lo Ya, voy a poner ya. en el chat. Repítelo aquí, yo lo voy anotando aquí. ¿Cómo es el Listo, WhatsApp? 315-495-6490. 315-495. 6490. 6490. Aquí ya lo estoy colocando en el chat. Ahí se fue, ahí se los coloqué en el chat para que ustedes lo puedan anotar. Chicas, ayúdenos a compartir, denle like a esta página. Gracias por la conexión, por los que nos han estado acompañando, dejando ahí sus comentarios espectaculares para nosotros. Es un gusto poder llegar a través de esta cajita a cada uno de sus hogares. Sí, eso realmente es una gran cosa. Ahorita la tecnología se ha vuelto un recurso impresionante, ¿no? Para todo. Bastante. Que te cuento que cuando yo comencé con estas transmisiones hace como unos 4 o 5 años, la gente me decía que yo estaba como medio, bueno, y sí es verdad, pero vean que yo ya veía como la visión de todo esto y Sí. ahora todos estamos en las redes y creo que ha sido un beneficio maravilloso cuando la sabemos utilizar. Exactamente, ese es el otro punto, que debe ser un uso adecuado, ¿no? Adecuado, adecuado. Aquí, algo que tú nos decías hace unos días me gustó mucho y es que uno debe procurar hacer las cosas siempre sin hacer daño a nadie. Y se pueden hacer muchas cosas bien hechas sin dañar absolutamente a nadie. Entonces, esa debería ser como una política de la vida de todos nosotros. Seguro que nos iría muy bien a todos. Eso es muy cierto. Miren que yo les he hablado a ustedes mucho que a mí me gusta todo el tema energético y creo en la ley del universo, en el karma y que todo lo que tú haces se te devuelve dos veces. Entonces, por eso les Total. digo, den amor y van a recibir amor. No hay inconvenientes
que te vayan a agobiar, porque todos esos inconvenientes siempre van a tener solución. Es que lo que uno tiene que hacer es llorar, patalear un minutico, pegar el grito y seguir adelante, ignorar todas las cosas que no son buenas para nosotros, seguir adelante. Es lo mismo cuando pasa en nuestros emprendimientos, que a veces decimos, es que no vendo, es que no sé qué. Cuidado con las palabras. Ahí ustedes ya están decretando que no venden. Hay que decir, buenos días, mi negocio es productivo y yo soy la más y yo vendo y todos mis productos son hermosos y les encantan a todos mis clientes. Y van a ver cómo van a mejorar poco a poco. Ustedes se van a dar cuenta que su emprendimiento va a ir arrancando cada día más. Muy de acuerdo contigo. Ese tema es absolutamente importante desde todo punto de vista. Para todos los temas, hasta los personales, le toca a uno enfocarse en lo bueno. Es verdad. Bueno, por aquí un saludito también a Joana Leiva y muchísimas gracias que ha estado conectada y también ayudándonos a compartir los enlaces. De verdad que para nosotros siempre es un gusto poder estar ahí y que ustedes nos brinden ese apoyo tan maravilloso. Bueno, aquí en esta parte ya, ¿qué estás haciendo, Lida? En este momento ya estoy, ya les voy a mostrar cómo voy. Porque la idea es lo que les digo, ya buscar un tema más de simetría al momento de cerrar el collar, y esa simetría se logra más o menos desde este punto. Que no sé cómo ponerme para que se vea. Ya, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, a partir de este punto, ya yo empiezo a ser absolutamente simétrica con las piedritas. Les pongo el mismo tipo de piedrita, el barrilito, el cristal, ónix, más ónix, y ya empiezo con las chaquiritas. Esperen que ya ahora sí lo ven, sí. Sí, ahí lo estamos viendo. Aquí nos están preguntando, Lida, que si de alguna manera las piedras se pueden opacar. Las piedras se pueden opacar. Este tipo de piedra, que por ejemplo uso yo, son piedras que de todas maneras han tenido algún tratamiento para el uso en bisutería. Entonces, no, realmente no. El riesgo que tienen las piedras realmente es más de romperse o desportillarse. Y finalmente, el cuidado de las piedras se da con guardándolas adecuadamente, no es más. Manteniéndolas libres de polvo, esto se puede limpiar con un trapito húmedo y no le pasa absolutamente nada. Obviamente todo con su justito, pero estos son collares que si tú no los cortas con un cortafríos, no les pasa absolutamente nada, duran años. Entonces ya mira, aquí ya me equivoco de lado, porque veo la cámara, me equivoco de lado. Pero la idea es que este sea el centro y así quedaría el collar aproximadamente. Y aquí le estoy metiendo las chaquiras del final. Y ya les voy a mostrar cómo hago un pequeño detalle con más ónix a la altura, ya llegando a la parte del cuello. Perfecto. Bueno, quiero invitarlos también para ustedes que están conectados aquí en vivo en nuestra transmisión en Facebook y los que nos están viendo en diferido en el canal de YouTube, que pueden realizar un capture de su pantalla, lo pueden subir a su cuenta de Instagram, a las historias, nos etiquetan @jazzschulerart, @kinku17, y nosotros los vamos a repostear en nuestras historias, les vamos a dejar por ahí un saludito en cualquier momento que ustedes nos estén viendo. Capture de pantalla, lo suben a la historia de Instagram y nos etiquetan. Por aquí dicen que está quedando muy bello el collar. Esa es la idea es que sea algo realmente espectacular, algo que ustedes no encuentren en ningún otro lado. Esa es la idea. Y como veo que a la señorita Yasmín le gusta mucho el azul, se lo vamos a mandar a la señorita Yasmín. ¡Oh, my God! Con muchísimo cariño y la mejor energía del mundo. ¡Ay, qué linda, vida! Muchas gracias. Ven lo que pasa en con directo. Con mucho amor. Gracias. Sí, me gusta, me encanta. Bueno, por aquí lo esperaremos ahí para ya poderlo combinar con... Ya, es que ya te lo veo, te va a ver divino. Por aquí dice Liliana Africano y dice, cuando las clases están tan entretenidas... Ya, rápido. Ay, no es por... Aquí estamos muy, pero muy, muy bueno. Aquí no se gana, pero se goza, mi amor. No, ¿cómo que no se gana? Se gana.
Oye, Energía de la buena. pendientes porque en la siguiente transmisión de movilidad les voy a tener promoción de jugo de tamarindo. ¿Sí sabes qué es el jugo de tamarindo? Sí, conozco el tamarindo. Sí. Sí. Y he tomado agua de tamarindo, nunca jugo. Agua así. Ah, lo que pasa es que el jugo de tamarindo se lo pone grande y lindo. Dios. Dios santísimo. Pero esa promoción la vamos a tener más tarde. Ay, me encanta, me encanta. Por acá están todas muertas de la risa en el chat. Dicen que muchísimas gracias por haber compartido todas esas enseñanzas de la tarde de hoy. Con mucho cariño, con mucho cariño. Yo lo espero de verdad que les sirva mucho. Lo hago con mucho cariño porque yo sé que todos necesitamos siempre a veces alguien que nos abra los ojos a ciertas cosas que nosotros no nos damos cuenta, porque es de humano no darse cuenta. Mira, Lida, mira todos los que están diciendo que quieren jugo de tamarindo. Ay, Dios santísimo. La pregunta sería, ¿se lo van a tomar ustedes o se lo van a dar a tomar a alguien? Ay, Dios Mire, mío. yo cojo mi carita feliz y hago así. Tú no me hubieras dicho, yo hubiera traído también algo así parecido. Ay, qué lindo. Por aquí nos dice Francisco dice hermoso, hermoso, y creo que nos está preguntando es que cuándo nos pueden enseñar a realizar dijes con resinas. Bueno, vamos a verlo, vamos a tener muy en cuenta. Sí, ese también es un arte bonito. No lo sé hacer, pero lo he visto y es bellísimo. Por aquí están diciendo qué hermosa combinación de colores, el azul y el negro. Sí, a mí me encanta. Me encanta esa combinación. Bueno, recuerden compartir, ir a visitarnos a nuestras diferentes redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, Jazz Schuler Art, que esa es la manera en la que ustedes me pueden apoyar. Y recuerden que este video ustedes lo van a encontrar allí en nuestro canal de YouTube para que se diviertan y para que se aprendan los descuentos que tenemos hoy. En todo. Exacto, y las recomendaciones. Por acá dice que allá en Perú se toma refresco de tamarindo, pero por curiosidad, ¿cómo lo prepara? Dios mío. Mira, vamos a hacer un programa exclusivo para aprender a preparar jugo de tamarindo. Esas recomendaciones son sumamente importantes. Por aquí nos dice Turquesa de Francisco, saludos desde Ecuador. Muchísimas gracias por la conexión, porque de verdad hemos estado pasando una tarde maravillosa. Creo que este programa ha sido divertidísimo. Sí, muy, muy rico. Bueno, hablemos de los colores favoritos. Cuéntenme los colores favoritos de las personas. Eso es Los de los. importante. Sí, me encanta ver, chicas, cuenten cuáles son sus colores favoritos de aquí que vamos cerrando nuestra transmisión de hoy. ¿Qué colores les gusta? Ahí. A mí, las que me conocen saben que yo soy como muy neutral, pero por ejemplo en el tema de arte me encantan los colores leones. Yo soy muy, muy, muy floriponchis para el arte, para el arte. Chévere, Pero claro. para decir, sí creo que soy muy, muy neutral, un poquito. Por aquí dicen que Liliana dice que le encanta el negro, Mónica dice que también el negro, ya Salazar dice el rojo. Ana Milena dice, me gustan los azules y todas sus variedades. Chévere, el azul turquesa es divino. Muy Me gusta, recordemos, Lida, tu línea de WhatsApp y redes sociales. 315-495-6490 es mi WhatsApp. KinkuJoyas17 me encuentran en Instagram y en Facebook Kinku simplemente. Entonces así, ¿a qué dan? Perfecto. Por acá también dicen, Nidia dice que le gusta el azul turquesa. Mónica también está diciendo que el verde menta es lindo. ¿Sabes qué me gusta el verde menta? Como para las puertas y las paredes me parece lindísimo.
Ay, qué belleza, mira. Qué belleza. Sí, mira, mira cómo se ven lindas las piedritas. No, los cristales, yo te cuento que para mí haber descubierto esos cristales fue lo mejor. Son muy lindos. Le dan un toque tan suntuoso al collar, la verdad. Eso es verdad. Bueno, chicas, recuerden que nosotras nos volvemos a conectar ahorita a las 4 de la tarde. Es nuestra próxima cita el día de hoy, a las 4. Para que estén conectadas, vayan rápido, preparen el almuerzo, preparen el tinto, inviten también a más familia para que esta comunidad cada día siga creciendo más. Compartan, dejen todos sus comentarios, mejor dicho. Ya saben que aquí se pasa bueno. Exacto. Con la mejor energía del mundo. Saludos por aquí para Diana Marcela, que también está conectada. Diga, cuando nosotros utilizamos los broches, ¿aquí utilizas alguna herramienta especial para pegarlos o algún pegante? ¿Cómo los utilizas? Bueno, en el tema de la guayita, uno hace un cierre con algo que se llama... Espérense, se lo muestro. Es un tipo de escalachín que se llama escalachín stopper, que es un escalachín ancho, ancho y largo. O se puede hacer el cierre con algo que se llama escalachín en bolita. Es una bolita de plata que se ve muy, muy sutil al momento de cerrar el collar y queda precioso. Porque todo se ve súper delicadito, súper delicadito. Y ahorita les voy a mostrar si alcanzamos. Uy, estamos. Uy, Tenemos se tres me minutos. pasó volando el tiempo. Les voy a tener que quedar debiendo eso. No puede ser. Bueno, la idea es que al final del collarcito siempre pongan ustedes piedritas grandes. No pongan piedritas tan pequeñas. Eso ayuda a que haya mucho más comodidad del collar y que se logre que realmente la piel toque al hombre. Eso es lo más importante. Entonces siempre le hago yo una terminación así, en bolita grande. Bolitas grandecitas. Para que además el cierre se ve muy lindo con la bolita grande. No sé si alcanzaría a cerrar. Vamos a ver si alcanzamos. Porque creo No que es sigue otra compañera nuestra ahorita. No quiero quitarle pie. un dicho, ¿cómo es? No es por afanarte, pero nos quedan 2 minutos. No, pues entonces despidámonos y igual yo lo voy a ponerle una foto al collar, ahora la voy a sacar y la ponemos en las redes para que vean cómo quedó y no se queden con las ganas de saber cómo quedó. Bueno, perfecto, me encanta. Entonces ya saben, ya ahorita a través de las redes sociales vamos a estar publicando ahí la fotografía de nuestro proyecto el día de hoy terminado. Lida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que qué mujer tan talentosa, espectacular. Y gracias también por haber compartido tu historia de vida con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, a todos y todas los que están conectados. De verdad que un placer. Un abrazo y muchas, pero muchísimas bendiciones para todos. Claro que sí, mis amores lindos. Nos vemos ya ahorita. Recuerden compartir en las diferentes redes sociales, dejar su comentario y suscribirse en mi canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión. Como siempre, qué rico acompañarlos. Chau, chau. Chao.